tierra querida, pueblo donde nací, eres la preferida de las que conocí. Domina tierra querida, pueblo donde nací, eres la preferida de las que conocí. Del fondo del corazón te canto esta canción, quiero testimoniarte toda mi admiración. Del fondo del corazón te canto esta canción, quiero testimoniarte toda mi admiración. Desde lejos se divisa tu iglesia sin igual, refleja tu importancia en la era colonial. Desde lejos se divisa tu iglesia sin igual, refleja tu importancia en la era colonial. Tomina, pueblo generoso de vocación agrícola, impregnado de valles fértiles y de un clima apacible, de templado a cálido. Ubicado a 153 kilómetros de la ciudad de Sucre, es una viva muestra de un terruño prometedor que en los últimos años ha afianzado su desarrollo impulsando proyectos enfocados al sector productivo. Su centro poblado tiene un aire pontificio. Esta iglesia que guarda celosamente al patrono del municipio es una apoteosis colonial de estilo neoclásico dórico, con algunos elementos característicos del barroco bávaro. Su santo patrono es San Mauro. Su boga ha traspasado los confines de la patria por su milagrosa esencia que a mediados del primer mes del año atrae a cientos de visitantes que con fe inquebrantable acuden con diligencia a todas las actividades organizadas por la iglesia y el municipio. Tomina tiene un mirador que se encuentra en la cumbre de un cerro, a donde se peregrina en aquellos días en los que el manto de la fe atrapa corazones devotos para sanar heridas espirituales. Para transformar un pequeño pueblo en un centro de oportunidades que evite factores de migración y de pobreza extrema, fue necesario estructurar un proceso de planificación de largo aliento. Es por eso que en aplicación de la Ley 777, Sistema de Planificación Integral del Estado, se ha construido un Plan Territorial de Desarrollo Integral, lo que antes era conocido como PDN, que más allá del cambio de nombre, ha significado un proceso complejo de reingeniería de la planificación municipal. Después de un arduo trabajo del Ejecutivo y técnicos, el Consejo Municipal ha aprobado el Plan Territorial de Desarrollo Integral del municipio de Tomina, que ha permitido organizar mejor la ejecución de proyectos apuntando a fines comunes del Estado boliviano, como la erradicación de la pobreza extrema. Informe financiero. Costó despegar la gestión del ingeniero Germán Cifuentes a raíz de una cuantiosa deuda heredada de la anterior gestión, que ascendía a más de 9 millones de bolivianos y que para el presupuesto de la alcaldía tomineja era una carga bastante pesada, tan pesada que tuvieron que hacerse malabares administrativos para resolverla. Esto significó no comprometer nuevos proyectos hasta no pagar los que ya se estaban ejecutando. Resumir 5 años de gestión en un video es una tarea muy difícil. Por eso, solamente mostraremos y presentaremos las actividades más relevantes, los logros de gestión del ingeniero Germán Cifuentes. Reporte estadístico de las ejecuciones financieras por año. Respecto a la eficiencia administrativa demostrada en los últimos años en el municipio de Tomina, bajo la administración del ingeniero Germán Cifuentes, es necesario aclarar lo siguiente. Hay una gran diferencia entre el presupuesto programado y el percibido. Por eso hacemos la siguiente pregunta.
¿cuánto recibe Tomina realmente? El presupuesto programado está condicionado a desembolsos del nivel central del Estado y otros organismos financiadores. Y el percibido es el que efectivamente ha llegado al municipio. Por ejemplo, el año 2015, Tomina tendría que haber recibido más de 27.660.000 bolivianos, pero solamente recibió 24.931.461.36 bolivianos. Es decir, solamente el 90% de lo que se programó. El año 2016, Tomina recibió solamente el 68% de lo programado. El 2017, el 73%. El 2018, el 84%. El 2019, el 74%. Y el 2020, el 65%. Considerando todo lo que fue posible ejecutar, la gestión 2015, la ejecución financiera llegó a un 88%. La gestión 2016, a un 77%. La gestión 2017, un 70%. La gestión 2018, se alcanzó una ejecución financiera del 84%. La gestión 2019, un 79%. Y la gestión 2020, un 67%. Comenzar a hacer realidad los sueños, materializar los proyectos, es una tarea muy difícil en un momento en el que la economía del país tuvo una baja considerable que afectó a todos los municipios del país, estableciendo recortes presupuestarios. Sin embargo, la capacidad de gestión del ingeniero Germán Cifuentes hizo realidad importantes proyectos para el municipio de Tomina. Servicios básicos. Históricamente, la ampliación del sistema de alcantarillado Tomina era un sueño. Hoy es una realidad, con una inversión de más de 2.694.000 bolivianos, financiado por el Fondo de Inversión Productiva y Social y el Gobierno Municipal de Tomina. De la misma manera, hicimos realidad la ampliación del alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales en Tarabuquillo, más de 1.168.000 bolivianos. Nos hemos preocupado por realizar diferentes ampliaciones para resolver el problema de agua potable. Ampliaciones de sistemas de agua potable en Rodeo El Porvenir, con sistema de perforación y sistema de impulsión. Ampliación del sistema de agua potable por sistema de bombeo para la comunidad Corso. Perforación de pozo para agua de consumo, comunidad Pucara, sector Cancha Cancha. Perforación de pozo para agua de consumo, comunidad Pucara, sector Tunalpampa. Perforación de pozo para agua de consumo, comunidad Canalla. Perforación de pozo para agua de consumo en la comunidad Arquillos. Estudio de preinversión para la ampliación de agua potable y planta de tratamiento Tomina. Energía eléctrica. El alcalde ha tomado la decisión de mejorar el alumbrado público del municipio de Tomina, centro poblado. Ya se cuenta con energía eléctrica en muchas comunidades. En realidad, todas nuestras comunidades cuentan con energía eléctrica. Nos faltan llegar a algunas familias, nos faltan llegar a algunos sectores y creo que es responsabilidad de todos seguir trabajando, seguir gestionando. Nuestras futuras autoridades, estoy seguro que lo van a lograr. Nosotros en nuestra gestión ya habíamos trabajado en lo que es el estudio de diseño técnico para la ampliación de la electrificación rural, las ampliaciones de la electrificación para nuestras familias. Algunas familias que no van a poder contar con energía convencional, llegar con energía alternativa a través de paneles solares. Todo ese levantamiento de información ya se lo había hecho en nuestra gestión para llegar con una intención de nuestro presidente Evo Morales de crear el programa Mi Luz. Estaba en camino para la creación del programa Mi Luz. Lamentablemente los problemas han paralizado todo esto y nuestra gente se ha quedado con esa necesidad. Se ha gestionado en lo que es la señal para la telefonía móvil, se ha implementado una antena, una radio base en la comunidad de Zumicancha, que ha permitido llegar con señal para
la telefonía móvil a muchas comunidades en las que no contábamos con señal. Entonces, son avances importantes, ¿no? Sin embargo, todavía falta mucho, hay que seguir trabajando. Hemos emplazado un sistema de comunicación radio base para telefonía móvil en Guerramayu. Proyectos productivos. Implementación del Centro de Mecanización Agrícola Municipal. Adquisición de maquinaria agrícola para la producción de papa en 7 comunidades del municipio de Tomina. Implementación de huertos frutales en 8 comunidades del municipio de Tomina. Proyectos de riego. Construcción de atajados productivos en diferentes comunidades del municipio de Tomina. La optimización del recurso hídrico, la capacidad técnica y la voluntad de trabajo nos convierten en una alcaldía de soluciones. Sistema de riego Tomina-Tarabuquillo, financiado por el Gobierno Autónomo Municipal de Tomina, la Gobernación de Chuquisaca y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Sistema de riego Pucara. Sistema de riego Quirucillas, Pampas Abajo. Ampliación del sistema de riego Olopo Centro y sector Caracara. Ampliación del sistema de riego Fuerte Rúa, sector Rúa. Construcción del sistema de microriego Mollemolle, comunidad Turucancha. Sistema de riego Potreros, sector Termaloma. De la misma manera, dejamos a la siguiente gestión el desafío de hacer realidad nuevos proyectos a partir de estudios de preinversión totalmente consolidados, como el estudio de preinversión del sistema de riego Fuerte Rúa, estudio de preinversión del sistema de riego Curi, estudio del sistema de microriego Trancatayu, comunidad Turumayu, estudio de preinversión EITCP, Angostura Canalla, comunidad Rodeo El Porvenir, comunidades Pampas Abajo, comunidad Olopo, comunidad Tomina La Chica y Rumicancha. De producir, producir, de todo producir. Producir papa, producir trigo, maíz y producir amaranto, quinoa. Nuestra autoridad, el municipio, bueno, para mí, ha hecho ese trabajo, ¿no? Ha hecho ese trabajo. Sí, ha habido eso, sí. Se ha hecho bien. Manejo integral de cuencas y microcuencas. En esta categoría, hemos hecho realidad desafíos importantes. El manejo integral de la cuenca de la presa Otorongo. El manejo integral de la cuenca de aporte a la presa Turucancha. La forestación y reforestación en las microcuencas del río Tomina. Presas y represas. En la gestión del ingeniero Germán Cifuentes, hemos hecho realidad 2 importantes presas con sus respectivos sistemas de riego, como la presa Potrero sector Termaloma Tomina, invirtiendo más de 4.561.000 bolivianos. Sí, eso es evidentemente, ¿no? Siempre hemos tenido la iniciativa desde el presidente central, donde nos ha apoyado con los riegos en tema de productivo. Entonces, nos da un orgullo de tener esos proyectos. Como ya tenemos aquí en la comunidad una represa ya concluida, entonces estamos bien orgullosos de eso, ¿no? Entonces, siempre el sueño para nuestros hijos es tener un provecho y tener unas parcelas con regantes. Y como es nuestro municipio, es mencionado, un municipio productivo, y siempre estamos apuntando a tener nuestra producción en buena calidad para nuestros hijos y para nuestra salud más. Nuestro alcalde sí ha sido un buen alcalde también, donde ha puesto todo su esfuerzo para poder tener estos proyectos en las comunidades donde no hay microriegos, donde no hay represas. Ha puesto el valor, su trabajo para poder conseguir esos proyectos. También agradecemos a nuestro alcalde porque es un alcalde joven y profesional en el agro. Entonces, tiene también muchas ideas, quizás ha tenido algunas dificultades por causa, por algunas situaciones, ¿no? Pero siempre y cuando en tema de producciones, siempre ha estado a la expectativa. Ahí, que hay presa Joacón, que alcalde, ingeniero Germán Cifuentes, y cuando casi hasta un presidente, don Evo Morales. Entonces, Pachi Paikunata, yo les han comentado que empeño. Que voluntad, que junta que Moscú, junta con Nogayo, con cosas que se hago, y Maxnico, Pietripacusa, con un que dan cachar, Nogayo, cuidan ahí con manta que hay presenta. Allá, ingeniero Germán, nuestro alcalde, siempre nos vamos a acordar del puesto que nos ha hecho dar la uva,
también creo que hay otras manzanas, duraznos, todavía no estamos viendo, pero como este es valle, entonces un recuerdo ya queda en Corce, en la comunidad de Tumina. Alcalde, creo que Germán Cifuentes primero trabajan, que no, entonces mediante el municipio, claro, Javares Papiscunacho. Necesidad de que escucha, imagina, no carga trabajo. Creo que gracias al alcalde que ha tenido que da cuenta de que algo beneficiados, ¿no? Equipamiento de maquinaria para la producción de papa en 7 comunidades del municipio de Tomina. La tecnificación, la mecanización agrícola son parte de una política municipal exitosa. Mi nombre es Florinda Godoy. Estos son nuestros productos de manzana. Esta comunidad Pampas Abajo. Nuestro alcalde Germán Cifuentes ha trabajado este proyecto. Bueno, estas plantas hemos plantado manzanitas son el año pasado, ¿no? Pero ahorita con este año son 2 años que tienen, están ya empezando a producir. Están viendo más solamente el granizo, es que cuando empieza a caer ya maltrata y después ya entra la enfermedad. Ese es el problema que uno tiene aquí con las plantas. Bueno, esta clase de proyectos bien es porque es menos costo de trabajo para nosotros, especialmente porque esto hay que cuidarlo bien, de la hierba más que todo. La hierba es donde lo arruina, ¿no? le hace chique a la planta y no puede crecer, entonces hay que carpir continuo cada que aparece la hierba, entonces así ya limpiacito todo, hasta del mal, todo de las malezas, todo se ataja, no es mucho como estuviera con dentro la hierba siempre. Sí, no, parte de eso, pues si no se hubiera movido el alcalde de nuestro municipio, no hubiese sabido este plan, porque yo me parece que este proyecto no se ha llegado, más bien, gracias a Dios, en este municipio. Somos varias comunidades beneficiadas, estamos, yo creo que esto depende de nosotros y hay que tener muy buena voluntad para poder cuidar a los plantas, porque otros si no le cuidan, también así no vale la pena invertir el dinero para que no haya ninguna producción. Resolver el problema del agua en el municipio de Tomina ha requerido desafíos importantes, como por ejemplo, la construcción de atajados para cosecha de agua. Hemos construido 5 atajados en Turucancha, 5 en Potreros, 12 en Sobosobo, 11 en Pampas Abajo, 10 en Canalla. Este tema del cambio climático nos está generando reducción en la cantidad de agua en nuestras fuentes de agua, nuestras vertientes, nuestras quebradas se están secando. Entonces, nuestra gente está pidiendo otras alternativas de cosecha de agua. Hay que cosechar agua de la lluvia o hay que realizar la perforación de pozos en algunas comunidades que ya se lo ha hecho conjuntamente el gobierno departamental. Hemos perforado pozos en la comunidad de Tomina La Chica, en Rodeo El Porvenir, en Pucará hemos perforado 2 pozos, en Canalla hemos perforado un pozo, en Arquillos hemos perforado otro pozo. Actualmente vamos a iniciar con la perforación del pozo aquí en Corzo para el sector de Icapampa. Vamos a perforar también otro pozo más en Tomina La Chica porque es necesario el tema del agua, no solamente para consumo. Nuestra política municipal de Tomina es la cosecha de agua. Entonces, creo que se ha trabajado en ese sentido, se ha trabajado en infraestructura productiva con sistemas de microriego para Pucará. Hemos invertido un proyecto con más de 4 millones de bolivianos. Se ha trabajado en el sistema de microriego de Fuertesúa, de Turucancha, de Olopo. Tenemos la represa de Potreros que está concluida con una inversión que supera los 5 millones de bolivianos. Hemos concluido la construcción de la represa Diego Quirucillas Pampas Abajo con una inversión de 7 millones de bolivianos. Estamos actualmente concluyendo la construcción del sistema de Diego Tomina Tarabuquillo, nuestra represa más grande del municipio que beneficia alrededor de 200 familias. Son 4 comunidades que se están beneficiando. Entonces, este proyecto, por ejemplo, ha sufrido muchos problemas. Hemos tenido la resolución de contrato entre el gobierno departamental y la empresa. Ha ido a un juicio, el cual no ha sido fácil. No ha sido fácil retomar. Hemos acudido a otras autoridades, como en su entonces nuestra senadora Nélida Cifuentes, que nos ha ayudado a que este problema legal entre la empresa y el gobierno departamental se agilice, sin la necesidad de pedir
favoritismo para ninguno, sino simplemente pedir la agilización del proceso, se ha concluido con el proceso, se ha gestionado que el proyecto se continúe y en su última etapa, con una inversión que supera los 16 millones de bolivianos, se está concluyendo ya. Estamos próximos a una entrega protocolar de nuestro proyecto que en su inversión total, estoy seguro que bordea los 50 millones de bolivianos. Entonces, son proyectos importantes que obviamente vienen incluso desde la anterior gestión del anterior alcalde, pero que nosotros en la actual gestión hemos dado continuidad y están siendo concluidos. Y hablamos de muchos otros proyectos más que estoy seguro que la gente valora, está trabajando. Proyectos de infraestructura. Hemos hecho realidad la construcción del puesto de salud Comunidad Villaflores, invirtiendo más de 1.781.000 bolivianos, financiado por la Unidad de Proyectos Especiales y el Gobierno Municipal de Tomina. Construcción del Mercado Agropecuario Tomina, más de 3.304.000 bolivianos, financiado por la Unidad de Proyectos Especiales y el Gobierno Municipal de Tomina. Construcción de la Plaza 25 de Mayo, invirtiendo más de 1.479.000 bolivianos, financiado por la Unidad de Proyectos Especiales del Gobierno Nacional y el Gobierno Municipal de Tomina. Construcción de la Unidad Educativa Eduardo Avaroa, Tomina, nivel inicial, invirtiendo más de 858.000 bolivianos. Construcción del Tinglado Unidad Educativa Rodeo El Porvenir, invirtiendo más de 500.000 de bolivianos, accediendo a un financiamiento importante de la Unidad de Proyectos Especiales. Construcción de aulas en Fuerte Rúa, invirtiendo más de 189.000 bolivianos. Mantenimiento y remodelación en las unidades educativas del municipio de Tomina La Chica y Unidad Educativa Villaflores. Construcción de caminos vecinales en diferentes comunidades del municipio de Tomina. Construcción y equipamiento del Complejo Agroindustrial de La Tara en el municipio de Tomina. Estudio de preinversión. Restauración del Templo Santiago de la Frontera, Tomina. Estamos listos para restaurar una joya arquitectónica del pasado que enorgullece a la población. Estudio de preinversión Centro de Salud con Internación Tarabuquillo. Estudio de preinversión Casa de la Cultura Tomina. Estudio de preinversión Puente Vehicular Río Ichupampa. Estudio de preinversión Tinglado Unidad Educativa Antofagasta en Arquillos. Estudio de preinversión Construcción de Cancha de Fútbol Tarabuquillo. Integración. 70 kilómetros de nuevos caminos. Habiendo gestionado recursos ante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se ha podido equipar al municipio con maquinaria pesada, que nos ha permitido la construcción de nuevos caminos, buscando alianzas estratégicas con la gobernación de Chuquisaca y optimizando los recursos municipales. Es en ese sentido que hemos hecho realidad la construcción del camino Corzo Pucará Olopó Tomina, ejecutado a través de la gobernación, invirtiendo más de 5.265.000 bolivianos. El camino Fuerte Rúa Chauchamayu Río Guitarramayu, Rodeo Tablamayu, Potreros Huayrac Asa, Huayrac Asa Sotopampa, Fuerte Rúa Turumayu, Chauchamayu Choncana, Cóndor Capa, Pampas Abajo, Cuevas. De la misma manera, el municipio, aprovechando la adquisición de la maquinaria pesada, realiza mantenimientos y mejoramientos constantes, como por ejemplo, el mantenimiento realizado en Cruce Losac Asa, Curi, Villaflores, Higuerillas, Quirucillas, Tarabuquillo, Pampas Abajo, Turucancha y sectores, Arquillos, Ichupampa, Fuerte Rúa, Rumicancha y sectores, Tomina, Angostura, Guerramayu, Punamayu, Kawasiri, Tablas, Cruce Carretera Serrano, Potreros, Cruce Caracara, Tomina La Chica, Rodeo y sectores. La importancia de ejecutar estas acciones por parte del Ejecutivo son de vital importancia para las familias productoras. Integrarnos como verdaderos hermanos, una necesidad imperiosa. En aquí del campo trabajamos duro y fuerte. Estoy orgulloso en el municipio de Tomina. Industrialización. Construcción del Complejo Agroindustrial de La Tara. El alcalde Germán Cifuentes está dejando un proyecto que podría convertir a Tomina en un referente a nivel nacional e internacional. Se trata de la implementación del Complejo Agroindustrial de La Tara. Desde el año 2017, la autoridad ha trabajado firmemente en este ambicioso proyecto, que ya tiene por lo menos a 2.000 productores de tara en Chuquisaca. Nos encontramos en el Complejo Agroindustrial de La Tara. Es un
proyecto muy importante que se ha gestionado a partir de la cooperación canadiense, con la cooperación con la ONG Socodevi, un programa grande que ha ingresado al departamento de Chuquisaca con diferentes actividades que se viene trabajando ya desde el año 2017. Y uno de los componentes dentro de este programa era la implementación del complejo agroindustrial de La Tara, con la plantación de los plantines de La Tara, que ya se ha venido plantando de hace 2 años atrás, y estas plantas están en crecimiento. Y bueno, la producción de La Tara, que es un árbol que produce unas vainas para principalmente con el objetivo de transformarlo acá en este complejo agroindustrial que estamos viendo en plena ejecución. Las vainas secas de Tara son ricas en taninos, que se usan en la industria de la curtiembre. De sus semillas se obtiene una goma utilizada en muchas industrias, incluso en la farmacéutica. Por eso este proyecto, que se sitúa en Tomina y que se gesta gracias al aliento de la cooperación canadiense, Socodevi y Promavi, está implementando toda una cadena productiva que implica desde la producción de Tara, Tomina como centro de acopio nacional de todos los productores de Bolivia, Tomina como centro de transformación y finalmente Tomina como centro de exportación, toda vez que Promavi garantiza un mercado seguro. Se ha gestionado la implementación de la energía eléctrica que lo estuvimos viendo hace unos minutos atrás. Se está colocando la energización de energía de alta tensión, porque estamos hablando de un complejo agroindustrial. Posterior, tenemos hoy 9 de febrero, está llegando el equipo para la perforación de un pozo para el agua. Este complejo agroindustrial debe contar con agua permanente, entonces va a tener su propio sistema de agua a través de un pozo perforado, lo cual se ha gestionado ante el gobierno departamental para que este proyecto tenga el agua necesaria, ¿no? Y en un futuro todavía debemos gestionar, está dentro de nuestro convenio con Promavi, la implementación de un sistema de abastecimiento en lo que es gas, ¿no? Gas natural, para que la planta pueda funcionar. Entonces, estamos hablando de un complejo agroindustrial muy importante, no solo para Tomina, sino para la región de Chuquisaca Centro, para el departamento de Chuquisaca, y por qué no decirlo, para Bolivia. Es, como les decía, con la experiencia del orégano, estamos pensando que Tomina debe convertirse en un centro de desarrollo agroindustrial. Se ha adquirido alrededor de 6 hectáreas de terreno donde actualmente estamos construyendo la planta, para que en un futuro, con la misma cooperación, con la gestión del gobierno municipal, se pueda trabajar otros componentes, otros complejos agroindustriales, qué sé yo, la cadena productiva de otro producto que tenga potencial para la región de Chuquisaca Centro, para Tomina, para el departamento, y que ya se pueda contar con los terrenos, con muchos servicios que va a tener este complejo. Entonces seguramente la gestión se va a facilitar. Es una gran oportunidad para nuestras familias, es una gran oportunidad de desarrollo para el departamento, para Tomina principalmente. ¡Salud! En salud hemos atendido diferentes demandas del sector salud y hemos construido nuevos puestos de salud, además de realizar mantenimientos importantes a algunas infraestructuras. Hemos construido un nuevo puesto de salud en la comunidad de Villaflores, invirtiendo más de 1.692.000 bolivianos. Además, se cuenta con el estudio de la construcción del Centro de Salud Integral San Mauro Tomina, la ampliación del Centro de Salud con Internación Tarabuquillo, equipamiento a hospitales y centros de salud, implementación de la sala de rayos X, Centro de Salud San Mauro Tomina. Educación. Construcción de nuevas unidades educativas. En la gestión del ingeniero Germán Cifuentes, se ha construido el Centro Infantil Quiscalaru, con una inversión que supera el 1 millón de bolivianos. La construcción del Instituto José Martí, ejecutada por la Gobernación de Chuquisaca y por la Unidad de Proyectos Especiales. Construcción de tinglados. Construcción del tinglado en la unidad educativa Rodeo El Porvenir, con una inversión de más de 413.000 bolivianos. Además, se cuenta con el estudio de la construcción del tinglado de la unidad educativa Antofagasta Arquillos. Construcción de nuevas aulas o ampliaciones. Construcción de aulas en la unidad educativa Fuerte Rúa. Y una respuesta efectiva a todas las demandas del sector educativo. Además,
de proveer un desayuno escolar de acuerdo a las recomendaciones nutricionales e integrales. Yo me llamo Ernestina Zúñiga Zoliano. Digamos, hace nosotros preparamos api, tojori, todo, tojori de quina, todo entregábamos hace 5 años atrás. Nos ayuda, pues, así generamos, somos mujeres solas, así, nos ayuda. Pues. Deporte. El alcalde siempre ha apoyado todos los desafíos de la juventud. Mi nombre es Sebastián Victoria Cuellar. Trabajamos sobre eso, también teníamos talleres sobre radio y conducción. También hemos tenido talleres sobre el embarazo, prevención de embarazo en los jóvenes. También hablábamos sobre la violencia en las relaciones y ellos aprenden acerca de eso y ya pueden prevenir antes de que pase algo peor. Bueno, en este grupo que tenemos del Consejo de la Juventud estamos hablando sobre liderazgo. Pedimos también que las autoridades nos tomen en cuenta a los jóvenes, que no se olviden y que no se pierda este Consejo de la Juventud, que sigan dándonos charlas, encuentros con los diferentes municipios. Hemos trabajado arduamente apoyando los Juegos Deportivos Plurinacionales, implementando la Escuela Municipal del Deporte. Desarrollo social. Logros de desarrollo social. Reducción de casos de violencia intrafamiliar, producto de una política municipal que ha socializado el ámbito de la ley 348. Imagínense que si no hubiera un SLIM o un despacho donde podamos ir a poner nuestras demandas, pues nosotras quedaríamos al olvido. Y como antes vivían maltratadas y no había a quién decir, pues ahora más bien hay. Y se tiene que seguir habiendo porque es una ayuda, quieras o no quieras, es una profunda ayuda. Empoderamiento de las personas con discapacidad, generando una serie de beneficios. Talleres de liderazgo. Yo me llamo Faustina Obando Heredia, soy de la comunidad de Sobosobo, provincia de Tomina. Sí, de años pasados, de los anteriores años, se ha visto un poco trabajo, pero más que todo se ha visto que no se han dado ayudas a las personas con discapacidad. Hemos ido a las ferias, después hemos conseguido baños secos, cría de peces, mediante la Defensoría y los niños de Tréveres. Mediante ellos se ha podido conseguir trabajos, casetas, a las personas que más necesitadas les han dado esas ayudas. Pero años antes no había nada, ¿no? Los tenían encerrados, ni siquiera sabían traer al pueblo. Bueno, gracias a ellos ahora tienen su bono, por lo menos para mantenerse. Viviendas. Construir viviendas en un municipio como Tomina es construir esperanza para muchas personas de escasos recursos. Es por eso que el alcalde se ha preocupado de gestionar importantes proyectos ante la Agencia Estatal de Viviendas. Sapitan viuda carga chaymanta huasinta kay talika punijarga kay ichanta chaypi huastata chay viviendata ruachikus nispa yaku suriyamu ya chay huasinta chaymanta talichispa chay viviendata ayuda hina hamura kay comunidad chaypi chayta payona nakusan kay sonsitata sonsitarayu chay hinaspa viudata paykirako. Chanta cha chepi na ku alilan ari alinta chay kusisa kan kay bibindawan kay son sitaps alin ispa kwarton kapun kay sapos ningu pay chay kusisa kan chay bibindawan pay naps wasig mana kapos tin chay bibindata Herman Cifuentes Clara kan pero chay Herman Cifuentes. Hay un tapón y con una pero hay un tapón ya. No, hay un tapón y un tapuita. Nuevos proyectos. El ingeniero Germán Cifuentes está dejando a la siguiente autoridad estudios a diseño final consolidados, como la remodelación del Templo Santiago de la Frontera, Patrimonio Nacional, aprobado por el Gobierno Autónomo de Chuquisaca y que se encuentra actualmente en el Ministerio de Culturas en busca de financiamiento. COVID-19. Desde la experiencia del municipio de Tomina, ha sido uno de los peores años para el mundo. Las economías más avanzadas, los países más industrializados, no han podido hacer frente a la pandemia del coronavirus.
en Bolivia la situación ha sido mucho peor. El gobierno de transición de la expresidenta Jeanine Áñez no enviaba recursos a los gobiernos municipales, incumplía diferentes estamentos normativos y producto de ello, esta situación afectó a los gobiernos municipales, que tuvieron que enfrentar solos la contención de este patógeno. En Chuquisaca lamentamos la pérdida de 770 personas que fallecieron por coronavirus. En Tomina se implementó un plan de contingencia. Este plan de contingencia implicó la implementación de un centro de aislamiento en el Hospital San Mauro, la implementación de la canasta de apoyo solidario y operativizar el pago de bonos estatales a través de diferentes acciones del gobierno municipal. Tanto el alcalde como los servidores públicos se han convertido en asistentes de lo que ha significado el pago de los bonos, brindando transporte, implementando la banca móvil y el registro de personas. Se han adquirido insumos de bioseguridad para equipar al personal de salud. Se han implementado canastas familiares y una serie de acciones para contener las consecuencias que ha desatado el COVID-19. El balance es propositivo, tomando en cuenta que Tomina ha hecho una contención efectiva, no teniendo muchos decesos por coronavirus. En las últimas tres gestiones, en realidad del 2018, he ido trabajando junto al gobierno municipal como director del núcleo Simón Rodríguez Carreño. Yo considero que ha sido muy loable su actitud porque hemos consolidado en realidad la ampliación de nuestra institución educativa al técnico medio. Es decir, el 2018 hemos propuesto al gobierno municipal que la institución vaya creciendo con la especialidad de contabilidad. No hemos tenido mayor dificultad, no se han abierto las puertas, hemos hecho la documentación correspondiente, no se han brindado un margen presupuestario en aquella gestión, la implementación de equipos de computación para la especialidad. Y junto a ellos hemos hecho el requerimiento a la Dirección Departamental de Educación para que se consolide esa especialidad a favor de todos los estudiantes del núcleo Simón Rodríguez Carreño, de los estudiantes del municipio, que aquellos que quieran asistir, y de los estudiantes a nivel nacional que estén interesados en tener una certificación de técnico medio en contabilidad. Posterior a eso, también con el gobierno municipal hemos ido trabajando el mejoramiento de la institución. Tengo varias aulas que han sido mejoradas con la ayuda de la alcaldía y el trabajo de los maestros junto a estudiantes. Entonces, la institución de lo poco que había avanzado hasta la gestión 2017 ha dado pasos agigantados. Incluso nos hemos visto en la necesidad de poder consolidar una banda de música para nuestra institución. En la gestión 2019 nos han hecho entrega de los instrumentos musicales que se había gestionado y ahora tenemos 21 instrumentos musicales que nos sirve para alegrar a nuestros estudiantes en cualquier actividad y para lo mismo tenemos un instructor que el gobierno municipal nos ha proveído. Nosotros muy contentos, muy felices porque vemos que gestionando el gobierno municipal constantemente brinda apoyo. También hemos consolidado en este último tiempo junto al gobierno municipal y a la Fundación ProAgro, lo que es el huerto escolar tecnificado. Entonces tenemos un huerto con riego, tenemos un huerto con capacitación a padres de familia para el manejo de almacigo y para poder producir hortalizas y verduras. Básicamente ha sido una de las mejores formas de trabajo en toda mi carrera profesional con el gobierno municipal de Tomina. Excelente. Sí. Estoy conforme con el desayuno escolar y con los profesores. El desayuno escolar es nutritivo. Nuestro alcalde apoya el deporte. Apoya a los plurinacionales. Esta es la unidad educativa Antofagasta. Aquí estudiamos para hacerlos. La pandemia ha llegado al municipio de Tomina, ¿no?
Estamos hablando de los primeros casos que nosotros hemos presentado, ha sido prácticamente en abril y mayo de la gestión pasada. Y bueno, nos hemos tratado de sujetar a las medidas a nivel nacional, pero pese a las grandes restricciones que han habido, nosotros como municipio hemos tratado de no entorpecer lo que es el desarrollo productivo y el desarrollo económico local. En ningún momento hemos estado de acuerdo con el tema del encapsulamiento, por ejemplo, y la verdad es que nos ha costado. Pese a ello, hemos adoptado medidas que han generado gastos económicos a lo que es el gobierno municipal y la gran colaboración que hemos tenido en esta pandemia por el gobierno municipal, que prácticamente a todos los albergados que llegaban cumplían el aislamiento domiciliario. El gobierno municipal cubría prácticamente la alimentación durante los 14 días que tenían que cumplir el aislamiento, y estamos hablando de una gran cantidad de personas. Cuando se ha dado el decreto supremo por el cual se autorizaba que todas aquellas personas de tránsito lleguen a los municipios, prácticamente nosotros hemos rebasado, en el sentido de que había días de que prácticamente estábamos arriba de 200 aislados en los colegios, en las escuelas, y a los cuales el gobierno municipal tenía que cubrir la alimentación, ¿no? Entonces, fue una época bastante difícil. Gracias a todas las medidas, hemos sido uno de los municipios que no ha podido presentar muchos casos, ¿no? La mayoría de los casos que hemos presentado, en realidad todos en la primera ola han sido importados. El alcalde, preocupado por la falta de los desembolsos a las arcas del gobierno municipal, prácticamente se movilizó y juntamente con la huelga de hambre que hicieron los alcaldes, lograron conseguir los recursos económicos que, gracias a Dios, llegó en buen momento porque nos ayudó a subsanar varias deficiencias que teníamos nosotros en el sistema de salud a nivel municipal, y hemos logrado equipar nuestros establecimientos, prepararnos para una situación, podríamos decir, que caótica o catastrófica que pudiera suscitarse. Y gracias a Dios, creo que nos hemos preparado un poco de más, pero a la fecha no hemos presentado decesos así en el municipio que hayan sido trascendentales, o personas que hayan tenido que ser referidas a otros municipios y que hayan tenido que fallecer. Cuando una autoridad deja un cargo, debe rendir cuentas de sus actos. Y en ese sentido, este video representa la consolidación de logros importantes para el municipio de Tomina. Por supuesto que no ha sido suficiente para atender todas las necesidades que tiene el municipio. Por supuesto que no ha sido suficiente para hacer realidad todos los desafíos propuestos dentro del ámbito institucional. Por supuesto que no ha sido suficiente para todos. Pero lo más importante son los sólidos avances demostrados en este video. Los nuevos horizontes a construir a partir de los resultados de esta gestión. Los múltiples beneficios de los proyectos invertidos en el sector productivo. La lucha más tenaz y heroica durante el COVID-19. El trabajo incansable de los servidores públicos. El acompañamiento a la gestión por parte del Consejo Municipal. Todos estos sueños, todas estas promesas, tienen un espacio en lo que se llama desarrollo de Tomina. Nos complace haber sido parte de ese impulso en estos años en los que hemos generado nuevas oportunidades, en los que hemos hecho realidad el camino a la industrialización de la tara, como de otras industrias que a futuro podrían convertir al municipio de Tomina en potencial y referente productivo.